Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina. Lo que tenés que saber para estar bien informado. Partidazos en la Libertadores. Palmeiras, de casi ser goleado, se salvó de milagro en la última jugada y empató 2-2 con Atlético Mineiro. Por otro lado, Vélez le ganó sobre la hora a Talleres 3-2 en un partido infartante y hubo polémica con el VAR. Primero Bou cayó en el área y Roldán fue a revisar la jugada, pero no cobró penal. Después, en el segundo gol de Talleres, los jugadores del local pedían que la pelota se había ido en el inicio de la jugada, pero el juez igualmente convalidó el gol. Hinchas de Boca colgaron un pasacalle de apoyo para Riquelme. Román, ni el periodismo, ni la gente, ni nadie va a cambiar este sentimiento. Gracias por volver, decía el mensaje en medio de tantas críticas. Boca realizó una nueva oferta por Adonis Frías y está muy cerca. Defensa y Justicia está dispuesto a desprenderse del marcador central de 24 años, pero solo resta pulir algunas cuestiones para poder concretar la transferencia del futbolista. Mariano Clos contó el motivo por el que Agustín Almendra no renovó con Boca. Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del consejo se quedó dormido. Lo dejaron plantado un par de horas y eso a Agustín no le gustó para nada, informó el periodista. Javier Saviola, actualmente segundo entrenador del juvenil A del Barcelona, manifestó su deseo de ser técnico del Millonario. Me encantaría en un futuro dirigir a River porque nací en el club, sentenció el ex delantero. Habrá público millonario en el Clásico. Independiente venderá entradas para invitados ante River debido a que atraviesa una delicada crisis tanto deportiva como económica. Por eso, a partir del viernes desde las 11 de la mañana, se venderán entradas para los socios. Julio César Falcioni, en su vuelta a Independiente, avisó que piensa seguir más allá de quien gane las elecciones. La cláusula en diciembre no existe. No puedo ir a un club pensando que me voy por 2 o 3 meses. Fenerbahce quiere a Enzo Copetti. Desde Turquía están en búsqueda de un delantero para disputar las fases previas de Champions y posaron sus ojos en el 9 de Racing. Lo vieron los scouts y dieron el visto bueno. Desde el club argentino esperan una oferta. Ezequiel Esqueloto se despidió de Racing y le tiró un palito al entrenador. Tengo bronca por ser el único futbolista de la era Gago que nunca jugó. Me hubiese gustado que me vaya de frente. Nunca me explicó por qué no me tenía en cuenta, declaró el ahora futbolista de los Aldosivi. Messi tiene un nuevo compañero y es Renato Sánchez. El mediocampista portugués acordó su llegada al PSG y en las próximas horas se hará oficial. Con este arribo, las posibilidades de Paredes de seguir en el equipo parecen cada vez más bajas. Según Gianluca Di Marzio, ya hay acuerdo entre Leandro Paredes y la Juventus. Solo falta el acuerdo entre clubes. El PSG pide 15 millones de euros, suma que no sería un inconveniente para el equipo italiano.